buenas noches. Muy buenas noches. Qué bueno estar aquí en el Teatro Carlos Marx y qué bueno que todos ustedes, amigos teleluqueños, estén con nosotros en esta idea en vivo que sale a través de Cubavisión, el canal de la familia cubana. Muy buenas noches, Maurín Delgado. Muy buenas noches, Frank. Qué bueno estar aquí. Eso mismo digo yo, muchísimas gracias por la invitación. Y que además estemos celebrando tu regreso a las pantallas de nuestro país. Cómo no, así mismo es. Bueno, estamos aquí no solamente amigos, sino músicos, porque hoy es una noche muy especial, amigos teleluqueños. Hace mucho tiempo el proyecto Lucas, a través de diferentes programas que se han transmitido por la televisión, lleva adelante homenajes a glorias, a músicos de, a propósito, el movimiento contemporáneo. Y hoy estamos aquí para celebrar, para recordar a uno de los grandes de nuestra música, alguien que marca una nueva etapa en la música popular bailable. Efectivamente, y es que muchísimos amigos se nos han unido esta noche para recordar temas de Juan Formel, de Pupi, también de otros compositores, pero todos tienen en común que han sido inmortalizados, han sido dejados para la posteridad por la orquesta Los Bamba. Y es que esta noche, Frank, podremos disfrutar de la canción, el son, también el songo, que por supuesto no podía faltar, y todos tienen en común, además, que siempre tienen la marca de la orquesta Los Bamba. Efectivamente, Maurín, muy, muy atinada. Quiero decirte además que aparte de esta noche tan especial donde vamos a rendir tributo a Juan Formel, haremos un acápite para el bárbaro del ritmo. Pero bueno, es precisamente por eso que Cubavisión, el canal de la familia cubana, lleva en vivo desde el Teatro Carlos Marx este homenaje a uno de los grandes, nuestro Dios eterno y para siempre de la música cubana, Juan Formel. Gracias, gracias Formel.
cerveza buena. Estuvieron antes y a lo que ahora mismo están. Por eso yo quiero recordar a Blasito Egues, a Marcillí, Armando Huervo y también a Yulo. Un besito bien grande para Manolo Machanguito, para Pupi, para Pepe y Angelito. Oye, también yo quiero cantarle a Lele, a Israel Sandilla y a Mayito el Flaco. Ahí anda Ángel Octavio y también Gerardo Leiva, Linares y Orlando. Lele, gracias por tu bomba, por tu corazón. Un abrazo para Pedrito Galpo, que es tremendo vacilón. Oye, yo no puedo olvidarme de mi hermano Pupi, el hombre que compuso El Azúcar, el que me puso a guaracha por eso. Hugo, suena tu trombón. Gracias, Elaí Morales, Angelito Borne. Felicidades, Benny Morel, por tu cumpleaños. Cuba. Este es nuestro tributo al gran Juan Formel. No tengo piano aquí. Dale con el corazón.
se acabe el concierto, mamá. Dale mucho, dale, pero dale sin parar. Muévete, muévete. Dale con el corazón. Muévete, dale con el corazón. Muévete, muévete. Si tú quieres movimiento regular, mírame, mírame. Dale mucho, pero dale sin parar. Muévete, muévete. Dale con el corazón. Muévete, muévete. Dale con el corazón. Muévete, muévete. Carlos Mars, gracias, gracias, muchas gracias y buenas noches Cuba, por supuesto, un honor estar aquí compartiendo con ustedes esta gala homenaje a uno de los más grandes músicos que ha dado nuestro país. Y claro, ¿cómo podría vivir un cubano sin la música de Juan Formel y los Bambán? Yo no la concibo, no sé ustedes, pero yo no la concibo, no me parece que eso pueda ser real. Me parece que sería otra vida y sería otra Cuba
Y es así, porque el maestro fue creador de letras, de músicas, incluso de arreglos de otros autores que denotan la calidad humana de este hombre, la calidad, la honestidad de un hombre que fue todo amor, autenticidad, terreno, vida, cultura y también sueño. Así que un aplauso para Juan Formel y sus bombas. Hacer un culto y decir que me atormento. Solo quiero que comprendas que te quiero y que me muero. No pretendo hacer la historia. Tú la sabes de memoria. Solo quiero que comprendas que te quiero. Este amor que se muere, porque tú no comprendes lo que es quererte tanto, lo que es llorar sin llanto, vivir de una esperanza. Este amor que se muere, porque tú no comprendes lo que es quererte tanto, lo que es llorar sin llanto, vivir de una esperanza. Pero este amor se muere porque tú no comprendes lo que es robarme el sueño, vivir con este empeño, quererte para siempre. Gracias, Formel. Muchas gracias. Gracias a la voz. Gracias. En situación
que tú crees. Ven y dime, mira, si son los que quiero, dime, vengo de tu fe.
aplauso, un aplauso para el niño y los músicos acompañantes con el maestro Joel en la dirección musical. Noche muy especial. Efectivamente, continuamos transmitiendo en vivo desde el Carlos Mar este homenaje a Juan Formel, una cortesía del canal Cubavisión, el canal de la familia cubana. Y te propongo, Fran, hacer un poquito de historia, porque diferentes generaciones y también diferentes etapas han marcado la vida de los Bam Bam, desde los fundadores hasta los integrantes actuales. Formaciones diferentes, pero todas con un sello. Un único sello. ¿Cuál? El sello Bam Bam. Ahí está, cómo no. ¿Qué tiene Bam Bam que sigue ahí? Bueno, en esta noche tan especial, toca el turno de presentar a alguien que ha sido, bueno, pues, amigo increíble del maestro Juan Formel en todos los momentos de la vida. Amigos de lucha musical y también, precisamente, del día a día que se vive. Vamos a recibir con un fortísimo aplauso al Premio Nacional de Música César Pupi Pedroso. La candela, la candela. La tierra va a temblar cuando yo me mueva. Mi baile cantará de mil cosas nuevas. Aquí se siente la candela, aquí se baila como quiera. Aquí se siente la candela, aquí se baila como quiera. Prepárate, Asunción. Me pare un poco, esos bambanes me tienen loco. Y
Carlos Marx. Señora, el maestro Pupi, amigo mío, contemporáneo conmigo de los Bambán, bájeme esa preciosa banda que tiene usted. Señoras y señores, amigos, compañeros, hermanos, este concierto está dedicado a la memoria de amigo mío personal, director de toda la vida, Juanito Formel. Está, da el traste porque hoy también es el cumpleaños, digo, el nacimiento de otro de los grandes de la música, Benny Moré. Lo que está sentado no sirvió. Hay que ponerse de pie para rendir el homenaje a Formel y a Benny Moré. Y ahora, ellos están en el cielo descansando. Qué lindo sería que todo el mundo levantara las dos manos para arriba, pero duro, 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 duro. Y le dieran una palmada a Formel y a Benny Moré. Vamos. Entonces, señoras y señores, yo para esto tengo una cosa bonita para ustedes. Para que ellos me escuchen en el cielo donde están. Ya, 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 ya. Eso es fácil. Mira cómo dice. Pi, pi, go, go. Formel. Ese es el primero. Después, Benny Moré. Ustedes son inteligentes. Este negro con la orquesta de Pupi, hermano mío, se ha ganado los frijoles con el aplauso. Ustedes a mí me basta. Oye, aplauso para José Luis Cortés, entonces. ¿Saben quién llegó? Se coló en el timbal y se llama José Luis Quintana. ¡Chaquito! Thank you.
Un aplauso, amigos teleluqueños, para el maestro César Pupi Beberoso y su banda, los que son, y también estos excelentes bailarines pequeños que han estado con nosotros, aunque grande, de corazón y espíritu de la danza. Bueno, estábamos viendo al maestro José Luis Cortés, parte importante también de nuestra música, amigo personal de Formel y además fundador del Tren Musical de Cuba, Juan Formel y los Van Band. Un aplauso para el maestro José Luis Cortés, director de Nueva Generación NG La Banda. Ahorita estábamos viendo aquí en el escenario a un actor muy popular que en muchísimas ocasiones no solamente compartió, sino presentó a Juan Formel y los Van Band. Lo vimos protagonizar un éxito musical hace muy poco tiempo, La Costurera. ¿Qué cosa La Costurera, no? ¿Quién no se acuerda? Voy a invitar para que comparta conmigo este pequeño homenaje, para mí sería un placer, a Jorge Martínez. Gracias, Fran, viejo. Abrazo, hermano. Ya te saludé, pero te vuelvo a saludar en público. Oye, qué honor estar aquí, de verdad, un placer. Esta misma gozadera que hay aquí, la de atrás, para que lo sepan. Es verdad, tienes razón. Tú sabes, Jorrito. Es que imagina tú, es Van Band. ¿Quién va a ser si no Van Band? Van Band es Cuba. Sí, bueno, señor. Hablando de eso, de lo que significa y es Van Band, esta noche tenemos con nosotros aquí en el Teatro Carlos Marx, aparte de la familia del maestro Juan Formel. ¡Aplauso! Un aplauso para ellos que están aquí. Claro que sí. Y también tenemos a alguien que tiene una tarea muy fuerte, pero sabe y sabrá llevar este legado. Me refiero a Samuel Formel, hijo del maestro Juan Formel. Párate, Samuelito, ¿dónde está? Abrazo, hermano. También está la persona que en vida fue la esposa del maestro. Qué bueno que estés aquí, Samuel. Y un aplauso también para la representación de la orquesta, la nueva orquesta Van Van. Arriba, bueno, aquí está Jenny arriba con nosotros. Aquí está, párense para que reciban el aplauso y el cariño de todo este público. Está Mandy Cantero, la nueva adquisición de Van Van. Collado, ¿dónde está Collado? Que sé que estaba por acá. Maestro, bienvenido. Buenas noches, ya saben ustedes, noche por Cuba Visión, noche increíble y musical desde el Teatro Carlos Marx. Frank, tú sabes que tengo una anécdota aprovechando este último videoclip, que por cierto estuve detrás de Jenny ahí, me la arrodillé y todo y nada, no me hizo caso. No te hizo caso. En La Costurera, pero no importa, me la debe. Tú sabes que hablando de eso, recuerdo, y para que tú veas lo que son las enseñanzas y lo que son los músicos grandes, el músico más disciplinado que hubo en ese videoclip fue el maestro Juan Formel. Estuvo ahí desde las 9 de la mañana, que yo terminó como a las 4 y pico de la mañana, y él ahí tranquilito, todo lo que decían. Y eso me demostró ese día que la gente grande, los hombres grandes y los artistas grandes son los más sencillos. Y así es y será siempre Juan Formel. Claro que sí. Juan Formel tenía una primicia fundamental. Mejor que ser príncipe es ser útil, y esta es su utilidad, la música. Así mismo es. Déjame decirte que hablando de la banda sonora de nuestra niñez, de nuestra adolescencia, de nuestra juventud, de la madurez y también de nuestra vida cotidiana, hay una cosa que se llama sonoridad Van Van. ¿Cómo no? Esa sonoridad Van Van nos ha acompañado durante más de 45 años, por lo menos a mí y a mucha gente que peina cana aquí, y a la juventud también, porque no se ha detenido nunca. Y eso quiere decir lo importante que ha sido los Van Van para todos los cubanos. Yo creo que no hay un cubano que no se sienta también Van Van. Y que me diga alguien aquí, levante la mano y den un grito, todos los bambaneros de Cuba. Así mismo. Vamos a seguir entonces. Jorgito Martínez con nosotros. Gracias. Homenaje en vivo en el Teatro Carlos Marx por Cuba Visión, el canal de la familia cubana.
Bueno, yo pido en este momento un fortísimo aplauso para los muchachos de Arte Lego que han venido desde la provincia de Villa Clara con nosotros esta noche aquí en el Teatro Carlos Marx, haciendo una versión de la música de ese grande que es nuestro Juan Formel. Así que, bueno, pues gracias a los muchachos de Arte Lego por estar con nosotros, a todos los músicos y las agrupaciones que esta noche nos acompañan. Saben ustedes, amigos, que hoy estamos aquí conmemorando, más que eso, celebrando también el natalicio de ese grande del pentagrama musical en todos los tiempos, que es el maestro Benny Moré, 95 años de haber nacido. Yo creo que tenemos una conexión muy especial esta noche, los que estamos aquí, porque tenemos la oportunidad de rendir tributo a grandes de la música cubana. En este espectáculo en vivo, por vez primera, se reúnen amigos en lo personal de Juan Formel y músicos que siguen el legado de ese grande que es Benny Moré, además de la representación que ya tuvimos en televisión de los integrantes de la orquesta del maestro Juan Formel. Gracias a las personas que nos ven ahora mismo a través de Cubavisión, el canal de la familia cubana, y también los que lo hacen vía satélite, porque, bueno, por esta vez estamos por el satélite Cubavisión como canal independiente, brindando la imagen de la música cubana y este homenaje a Juan Formel en vivo para todo el mundo. Un aplauso, por favor. Y además por todo el esfuerzo que esta noche realizan los técnicos y los músicos que nos acompañan. Continuamos en vivo, Teatro Carlos Marx y Cubavisión, el canal de la familia cubana. Seguimos con muchísimas generaciones que le hacen tributo, le rinden homenaje a Juan Formel. Te propongo entonces continuar con Mónica Mesa. ¿Aceptas la propuesta? Me encantaría. Mónica Mesa, una de las jóvenes promesas de la timba y la música cubana. Entonces disfrutemos. Homenaje a Juan Formel y los Bam Bam desde el Teatro Carlos Marx. Mónica Mesa. Hoy muy temprano.
¡Vamos!
Buenas noches, Cuba. El sonero de siempre, aquí está Yumurí. Muchas gracias. En la bulla, el aplauso para esa gente que está ahí. Formel, que te vino a recordar. Soy el sonero de siempre, ese que no te ha olvidado. En La Habana y en Oriente, Formel, tú la pegaste en todos lados. Mano para arriba y una palmadita. Mano para arriba y una palmadita, mi gente, pa' que se sienta en todos lados. Soy el sonero de siempre, porque nunca te ha fallado. Soy el sonero. El aplauso para Bambam, el aplauso para el maestro. Oye, Juanito, tu pueblo está cantando y pegado. Mira tu pueblo cantando. Oye, nunca te ha olvidado. Y un poquito acelerado, acelerado. Oye, y un aplauso y una bulla para Bambam. Una bulla para Bambam. Vamos para arriba, todo mundo de pie. De pie, de abajo, dice. Seguimos en este homenaje a Juan Formel, y es que su obra también está presente en nuestra memoria audiovisual. Recordemos las primeras apariciones de Elena Burke con sus temas en la televisión, también en el cine, y de más reciente aparición, los videoclips. Está la legendaria Sandunguera, Chapeando, Arrasando, y muchísimos más que estarán siempre presentes en nuestras pantallas. Claro que sí, porque, bueno, efectivamente, Bambam es cronista de la historia de Cuba, y la canción y el rítmico son siempre están presentes, pero hay un destinatario que no puede faltar: el público cubano. Continuamos en vivo con este homenaje a Juan Formel. Música.
quiero hablar del sol, solo quiero el calor, sí. Yo no quiero hablar del mar, solo quiero su sal, porque de la vida lo material solo voy a tocar. Y es que existir me interesa más que soñar, solo voy a luchar por vivir más y más y más. Y es que existir me interesa más que soñar, solo voy a luchar por vivir más y más y más. No, de las estrellas no voy a hablar, no les voy a cantar. Cuando estés tú, solo quiero su luz, porque de la vida lo material solo voy a cantar. Y es que existir me interesa más que soñar, solo voy a luchar por vivir más y más y más. Lo que me esperaba, ay, ay, ay.
pase. Sandunguera,
A todos esos excelentes músicos que han pasado por este escenario hoy y los que faltan. Bueno, vamos a hablar un poquito de los años 90. La música de Bambam de los años 90. ¿Quién no disfrutó con esa música? ¿Eh? ¡Qué rico! ¡Qué rico! Imagínense ustedes. Yo, bueno, yo era un niño. Un niño, mira que la... Yo no tengo abuelita, así que me lo tengo que decir yo mismo. Mira que la disfrutamos. Años difíciles para Cuba. Años difíciles, pero ahí estaban los Bambam, con su alegría, con sus crónicas, con su música, con la vida, en fin. Pero sobre todas las cosas, con la cubanía y con la resistencia. Eso fue lo que hicieron los Bambam y su maestro Juan Formel en esos años. Así que aplausos para él. Por eso hoy se reúnen amigos de varias generaciones para hacer este popurrí, cantando temas de los años 90, dedicado a ellos y a ese maestro, donde quiera que estés. Juan Formel, para ti, los músicos de Cuba. ¡Sube hoy! ¡Ah, no!
posible, ya no se pudo hacer. Y no fue posible, el destino de tus amantes era perder. Y no fue posible, que era la ira, que fatalidad. No, 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 no. Y no fue posible que se salvara. No, 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 no. Qué fatalidad, iba a pasar y pasó. Lo que pasó ya pasó. El paso de Chango, el paso de Ovatala, la risa de Yemayá, la valentía de Ogú, la bola o el tronco de Legua. Yo soy Omba, soy Sire Sire, soy Averiñaña Berizú, soy la razón del crucigrama, el hombre que le dio la luz. Salud, caballero, todo el mundo. Vamos a pedirle, dice.
escuchando uno de los grandes temas de Juan Formel y los Bam Bam, protagonizado musicalmente por Mayito Rivera, pero también con él estuvo Dayani Gutiérrez, Larixa Bagallao y El Indio. Bueno, generaciones que se unen para seguir pues rindiéndole tributo a ese grande de nuestra música que es Benny Moré y también Juan Formel. Decía Benny Moré porque ahorita les comentaba, hoy estamos aquí reunidos no solamente por Formel, sino por el aniversario 95 del natalicio de ese también grande de nuestra música. Y es que Juan Formel, los músicos que ven el programa a través de la televisión y los que están en el escenario, se nutren de esa savia tan especial de Benny Moré. Así que un aplauso para la música cubana, los músicos y estas dos grandes estrellas. Muchas gracias a ustedes por estar con nosotros. Bueno, continuamos y es la historia musical del son a la salsa, de la salsa al zongo, del zongo también a la eternidad de la música cubana. De 20 en la guitarra.
Un aplauso para el chévere de la salsa, Isaac Delgado, que ha estado con nosotros casi llegando al final aquí en el Teatro Carlos Marx en el homenaje a Formel. Efectivamente, pero no queremos terminar, Fran, Jorgito, público, sin agradecer a todas las personas que colaboraron en este homenaje a Juan Formel, a los músicos, a los arreglistas, a los técnicos y de forma muy especial a ustedes, al público para quien Juan Formel trabajó por más de 40 años, al del Teatro Carlos Marx y a quien nos sigue desde sus pantallas en sus respectivos hogares por una gentileza del canal Cubavisión. Y sí, señores y señores, Juan Formel está y estará siempre como un dios al lado nuestro, seguro que está por aquí, seguro que sí. Así que un aplauso para ti, Juanito, para ti que estás aquí con nosotros en el corazón de todos los cubanos. Y ahí está su legado, ahí está su legado, los Bambán, que sé que nos van a proteger como un escudo de tanta música mala que anda por ahí y de tanta falsedad que nos rodea también. Efectivamente, hemos tenido una noche muy especial, una noche en que hemos tratado de recrear las composiciones de ese grande que es y será Juan Formel a través de intérpretes de varias generaciones. Esta es la música cubana. Gracias a ti, Formel, por ese legado tan especial.
Gracias a Formel por formar parte de una cultura auténtica, una cultura nuestra, la cultura cubana. Juan Formel, homenaje. Buenas noches.